El sondeo realizado coincide con los resultados que arrojó la firma Borge y Asociados, en la que indica que un 28.2% de los nicaragüenses les preocupa el tema del desempleo, mientras a otro 28.1% le interesa que se resuelva la situación económica y un 24.4% muestra interés por la crisis sociopolítica generada en abril de 2018 y que aún persiste. Pues creo que lo más, la preocupación es el desempleo, pues. ¿Eso de qué forma afecta a una familia? Obviamente pues porque los ingresos económicos se reducen, tal vez la calidad de vida que tenían las personas pues igual se ve afectada, pues. Creo que entre ellas el desempleo, ¿ya? Porque usted sabe que la economía es la que mueve el país. Y si nosotros satisfaciésemos nuestras necesidades mediante obtener un lugar donde trabajar, pienso que estamos siempre adelante. Y otra de las cosas que nosotros necesitamos es vivir en paz. Eso es lo que necesita nuestro gobierno, que todos trabajemos y vivamos en paz. Siempre ha habido esa situación, problema económico, problema de desempleo, ¿verdad? Obviamente que ahorita por las circunstancias que se dieron hay un mayor sinnúmero de desempleo, pero te repito, considerando en el nombre de Jesús que las cosas se van a normalizar, ¿verdad? Sin embargo, la situación económica y de desempleo podría agudizarse en los próximos 2 años, tomando en cuenta la caída en las inversiones extranjeras directas, que hasta agosto solo acumulaban $400 millones, de los más de $1,200 millones que en promedio venía presentando nuestra economía. En eso sí, yo creo que estamos muy mal. El 2020 y el 2021 yo los veo negativos en términos de crecimiento económico, porque la economía no crece en un mes ni en 2 meses, crece en varios años, ¿verdad? Y producto de que si hay un proceso productivo sostenido y producir bienes y servicios que sean de la parte meramente productiva, o sea, creando valor, y eso no lo estamos haciendo. La encuesta también le consultó a los nicaragüenses que si la situación actual del país es mejor que la de hace 12 meses y el resultado arroja que el 64.4% piensa que está peor, un 20.2% considera igual y un 14.9% indica que es mejor. Jimmy Romero, Voz TV.